Pues entonces, nosotros siempre tuvimos orquídeas en la casa. Hace 47 años, les digo, mi padre decide hacer ya un banco de germoplasma, pero pues él no era agrónomo, hasta que le llamó el arca de Noé de las orquídeas de Guatemala. Y es un proyecto bastante interesante. Todavía tenemos colectadas muchas especies nuevas, no están descritas, están cultivadas bien, y bien cuidadas. También tenemos especies ya escritas, pero que están extintas y que solo tenemos nosotros en la colección. O sea, no son solo flores bonitas, es una gran responsabilidad. Y entonces esto del cultivo lo tenemos que hacer bien. Y compartirlo, pues, porque normalmente sí pasa entre los cultivadores que este conocimiento me cuesta. Esta planta voy a pasar allá. Ustedes observan el medio de cultivo, es un medio de cultivo finito, no es exactamente tierra. Este sí tiene tesoncle. Tiene tesoncle. Ustedes pueden verlo. Si son partículas medianas. Pero también podemos ver que está creciendo la raíz. Las raíces, cuando están creciendo, tienen la punta blanca. Cuando están fuera del aire, las terrestres son blancas, las epífitas, perdón, las terrestres blancas, las epífitas verdes. Entonces, puede ser cualquier medio de cultivo. Este es un medio de cultivo que drena. Entonces, en este caso, pasan dos cosas. Mi medio de cultivo ya empieza a retener mucha agua. Esta raíz está muerta. Les decía hace rato que es como un cable de luz y aquí está. Ya lo pelé. Esas raíces ya no le sirven a la planta, incluso la dañan porque empiezan a hacer suelo. Quiero decir, empiezan a hacer heces. Y en un periodo de 20 a 30 días podemos tener incluso hasta 100 individuos a partir de una hembra. Entonces, imagínense la forma exponencial en la que se desarrolla. De igual forma, podemos aplicar productos químicos o biológicos. Cultivo orquídeas desde que soy niño. Y voy a hablar sobre un grupo de orquídeas un tanto diferente y que orgullosamente el centro de origen de diversificación de estas plantas es México. Este grupo de orquídeas se llaman encíclias y su nombre significa envolver, porque cuando se descubrieron, ahorita vamos a ver, este pétalo diferente que se llama labio envuelve a la columna que sigue la parte que se describe. Actualmente todavía se hace este trabajo. Cuando una persona descubre una especie nueva, esa especie, para darla a conocer a la ciencia, se tiene que describir. Entonces, el trabajo de descripción incluye una lámina y un documento que dice planta de tipo, pues una hierba, epífita, que crece en los árboles, con bulbos de esta forma, tantas hojas, de tales características. Y eso es la descripción. Se publica en una revista científica y eso da validez o certificación de que es una nueva especie. Esta fue la primera descripción de una encíclea, se hizo en Brasil. Tenemos datos de que fue colectada en Río de Janeiro en el año 1800, sin embargo, esa planta no se ha vuelto a ver.